Bueno, antes de que comience este vídeo está patrocinado por Klim, los que me han enviado este ratón, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a abrir porque, a ver, no voy a hacerlo así con una mano, lo cutre. Entonces hago pum, pum y pum. Aquí lo tenemos, chicos. Estaba jugando con este yo, o sea, mirad, está incluso lleno de mierda. Y estaba jugando con este muchísimo tiempo, llevo bastante tiempo jugando con este, pero bueno. El caso es que ahora pues voy a pasar a este. ¡Oh, está bien cabrón! Bueno, la diferencia yo creo que es obvia, tampoco me, o sea, este me convencía bastante porque es ligero, este pesa mucho más. Y bueno, chicos, tenéis debajo en la descripción tenéis debajo el enlace al ratón. La verdad que lo voy a probar y ahora vemos qué tal está. Pues ya estamos en Skyward, chicos, con la con el nuevo ratón. Como veis, estáis viendo el housecam más cutre del mundo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a intentar hacer un poco de... Buah, es que no lo veo mal, o sea, lo veo fatal. O sea, lo veo fatal hacer butterfly con este ratón, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Lógicamente no vas a saber hacer butterfly con un ratón desde el principio, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Y a este tío le tiramos, venga, así, perfecto. Y a este por aquí. Vale, fotillo, venga, rápido, corre. Otro que hace... ¿Todo foto, en serio? Venga, pues todo es foto. ¡Yujú! ¡Me encanta! Todo fotillo, venga. Carlos, tú, Carlos, ya lleva mucho tiempo. Un saludo. Tío, no, 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 mierda. Me mola un montón la rueda, la verdad. O sea, está guapo, la verdad. Ya está bien de tener... Es que tampoco... Yo qué sé. Tampoco hacía mucho por comprarme otro ratón nuevo, pero lo necesitaba. Uy, 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 a ver, por aquí. Bueno, de momento para el Fast Bridge es perfecto. Tú pírate. Mira, yo hago jitter así, o sea, yo hago jitter, sí, así. Me cambio el dedo de... El dedo índice lo pongo en el... Lo que viene siendo el otro clic. Entonces, lo cambio y sí que tardo un poco en empezar a hacerlo, pero no muevo el ratón y hago así. Y la verdad que me vino bastante bien para hacer este tipo de puentes, ¿sabes? O sea, solo en recto. Bueno, recto y poco más de recto. A ver. No, me ha troleado en la sensibilidad ahí. Ahí va. Vale, pues por aquí y esto también por aquí. Perfecto, pim, pam, 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 pam. Y ya me veo capacitado para rushear ya que tengo caña. Y pues eso. Otra vez me ha troleado la sensibilidad. Pero, a ver. Es que, ¿por qué saltas, compañero? Siempre saltas cuando te noquean. Si no saltases, no te matarían. Como veis, es acostumbrarse, chicos. No penséis que voy a ganar todas las partidas. Oye, me han quitado la caja esta guapa. ¿Por? No, es imposible que gane una partida con el primer... Joder. A los primeros 20 minutos que estoy probando el ratón. Porque lógicamente eso es una sensibilidad nueva. Es un tacto nuevo que hay que acostumbrarse. Que la sensibilidad sí podría ser igual. Pero yo nunca me he fijado ni he dicho, vale, tengo 4000... 4000 DPI y... De la sensibilidad... No, nunca me he fijado por eso. Y debería por cosas como estas, la verdad. Pero bueno, el caso es que da igual. ¡Oh! Lo que sí puedo hacer es fijarme, porque tenía una configuración. Me va a venir el otro, ¿no? Un saludo me mandará este. Por cierto, le dio la pay y mando un saludo. Más rápido así. Es un poco... No es un tacto, un trato tan personalizado. Pero es que... lo tengo que mandar rápido en cuanto te mato. Porque me viene otro... A ver dónde está el tío este. Oye, que me lo ha liado, ¿eh?
¡Ojo! 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 A ver tú. Uf, me troleo las macros. ¿Qué haces, chulillo? Ah, que tienes 5 de vida. Uy, 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 uy. Que tienes 5 de vida. No tengo ningún proyectil, no. Oh, me ha tapado, Dios mío. Oh, has comido pan. Venga, te queda uno de vida y paca. Pa' tu casa, compañero. Tío, odio que hagáis esto. A ver, desde aquí te pillo yo ventaja. Desde aquí, pues no. Gana el que tenga mejor armadura. O el que sea más pro huyendo, ¿sabes? Oh, mira. Oh, que no te caigas tú. Ajá. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Nos hemos equipado en un momento así perfectos. Pero el caso es que este tío tiene mucha vida. Pero lo hacemos así, un recto. Por aquí. El caso es que se está comiendo una manzana que puede que no la líe. Pero, buah, perfecta. Voy a ganar una partida, loco. Vale, chicos, pues estoy ahora en Bale. Vamos a probar el... lo que viene siendo el pod PvP GM0. Y bueno, pues vamos a probarlo, ¿vale? Es la primera vez que... estoy desatendiendo a Bale muchísimo, pero pronto tendréis vídeos, os lo prometo. Para quien no lo sepa, Bale es mi servidor. Bueno, pues no va mal en pod PvP el ratón, ¿eh? Aunque fallo mucho Lime, la verdad, porque, coño, hay que acostumbrarse. Pero no va nada mal el pod PvP. Ay, Dios mío, fallo muchísimo Lime. Porque me muevo bien. Así drop. Bueno, el caso. A ver cómo va para repotearse rápido. A ver si este tío le consigo dropear o algo. No, mira, bajé. Vale, sí. ¿Qué es esto aquí? Ah, bien, que esto es morirse. No me lo creo. Ah, creía que podía hacer el drag click este, el raro. Esto es una mierda, ¿eh? Esto es un poco mierda. Bueno, pues chicos, aquí está el ratón. Espero que os haya gustado mucho. Tendréis el enlace de Amazon en la descripción. A ver si me acuerdo ponerlo, que nunca me acuerdo poner los enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos, que le deis like y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.